gracias, amado. Mi nombre es Tide. Honra y glorifico tu nombre en esta hora, Dios. I honor and glorify you, God. Y reconozco que toda gloria y toda honra es tuya. And I recognize the glory and all honor is yours. Ruego te, Señor, que tú me controles de mi vida en esta hora. I thank you, Lord, that you control my life at this hour. Sabiendo que sin ti nada soy. Knowing that without you I am nothing. Pero que si tú quieres. But if you desire. Pero si tú quieres, but if you desire, podemos hacer maravilla. We can. Tuya es la gloria. Yours is the glory. Y tuya es la honra. And the honor is yours. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hay una pregunta en el libro de Lucas. There is a question in the book of Luke. Una de las preguntas más extrañas que Jesús ha hecho. One of the strange questions that Jesus has asked. Yo comprendo que Jesús no tiene que preguntar. I understand that Jesus doesn't have any need to ask porque conforme lo que yo entiendo, él tiene dominio de todo lo que es secreto. A un señor me recomendaron que fuera a ver uno de los mejores brujos que había en su ciudad. A person was recommended to see one of the most famous witches in the city. El problema fue que cuando el hombre fue y tocó la puerta, la bruja preguntó, ¿quién es? The witch said, who is it? El hombre dijo, no es necesario que usted abra la puerta, usted no es ninguna bruja, nada. Man said, it's not necessary, you're not no witch at all. ¿Cómo usted va a hablarme a mí del futuro de mi vida? How are you going to talk to me about the future? No sabe quién es que está tocando la puerta. You don't even know who's knocking on the door. Porque eso no tiene por qué hacer preguntas. But Jesus has no reason to pero ask yo tengo la seguridad. But I am certain que él sabe lo que hay en tu corazón. That he knows what lies in your heart. Bueno, yo no sabía que iba a predicar hoy. Pero el Señor fue el que dijo el asunto, tú eres el que va a predicar. Yo no me he preparado para predicar. Quizás el día de hoy no ha sido cómodo. Pero yo creo en un Dios que todo lo puede. Este hombre era un hombre conocido, un hombre que tenía conocimiento de la ley. He was a man very knowledgeable of the law. Y era un hombre muy conocido. Very well known. Y en un tiempo criticó la manera de Jesús. And when one time criticized Jesus' way. Pero usted sabe, Dios tiene planes. But you understand that God has plans. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes? Sin embargo, Jesús iba camino a casa de Jairo. But Jesus went traveling towards Jairus' house. Porque Jairo tenía hambre y necesidad de Jesús. Because Jairus had a need and a hunger for Jesus. Pero quizá usted y yo no vamos a ir a casa de alguien que lo ha criticado y lo ha maltratado. It's possible that neither you nor I will go to a house of somebody who has criticized. Pero Jesús no tiene por qué llevar ideas que le limiten alcanzar la meta del Señor. But Jesus has no rhyme or reason to limit the ideas you may have to reach the Lord. Yo no sé si alguien te ha maltratado a ti y tú no te atreves a llevarle la palabra de Dios. I don't know if there's anyone that has mistreated you and for that reason you don't dare to take them the word of God. Pero déjame decirte una cosa, es el problema de los hombres, otra cosa es el problema de Dios. But let me tell you something, it's one thing the problem quizás usted se sorprende porque Dios le permite a usted pasar por ciertas circunstancias. You may be surprised that the Lord allows you to go through certain things. A mí me parece que el Señor se acerca y dice, no, eso es un problema tuyo. Yo no me voy a envolver en mi problema por los problemas tuyos. It's very possible that the Lord might say, hey, these are your problems, and I'm not going to go myself. Los planes tuyos son una cosa. Your plans are one thing. Los planes míos son otra. And the Bible says, because I am God. Y yo voy a que yo quiero dar. And I'm going to give to who I want to give. Y que yo quiero dar, no doy. And if I don't want to give them, I won't. Yo le recomiendo a usted. I recommend